Les voy a presentar a alguien que de un hobby hizo un proyecto independiente que tranquilamente podría ser a futuro una empresa de proyección. Se trata de Amalia Nigul, una joven platense de 22 años que está detrás de MAM Producciones, que es una plataforma que ayuda a difundir la obra de músicos locales con sus fotografías y videos. Y bueno, estamos en comunicación con Amalia, que nos va a contar más sobre su iniciativa. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ahí estamos presentando un poco tu proyecto, pero contanos vos más acerca de MAM Producciones. Y mira, MAM arranca como un proyecto personal, digamos. Yo desde chica estoy bastante metida en lo que es el ambiente de la música acá en La Plata y el arte en general. Sí. Y digamos que no había un espacio de alguien que fuera de La Plata y que mostrara las cosas que se hicieran de acá, ¿viste? Que no fuera, digamos, algo masivo. Entonces, charlando con una amiga, eso, surgió la idea de aprovechar que Internet le da el espacio a, digamos, a cualquiera a poder expresarse de manera gratuita, ¿viste? Claro. Entonces, nada, presentar eso, ese proyecto de esa manera, como una idea personal y plasmarla, pero también plasmarla de una manera visual que no fue una berretada, digamos. Claro. Y por eso me junté con esta chica que me empezó a diseñar el logo y demás. Y nada, y de repente sí, se convirtió en algo más serio. Puede decirse entonces que sos como una especie de mecenas, ¿no? De nuevos talentos locales. Claro, ¿viste? O sea, no sé si tan así, pero yo te contaba la otra vuelta que hacía fechas, Sí. organizaba cosas, viste, como para que los chicos muestren lo que hacían, que tampoco hay ese espacio ahora. De O sea, te estoy difusión. hablando de 4 años atrás Sí. y todavía no hay nada. Y a veces, viste, me agarra como decir, uy, tengo ganas de armar algo como para que expongan, viste, y esas cosas. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil a la hora de poner la productora? Se me ocurren, no sé, los insumos o capaz que conseguir los pases, los recitales. ¿Cómo te No, manejaste con ese tema? en realidad lo que más cuesta es, digamos, el primer tiempo, el primer mes. O Sí. sea, es como le tenés que encontrar la vuelta a que no te importe nada, básicamente, ¿viste? Decir, bueno, voy a mandar un mail o llamo a tal y veo qué onda. A Claro, ver si, hacerse conocida en el ambiente, ¿no? También claro, a de la ver si me quieren música. contratar Sí. o nada, a ver si de buena onda me dan la chance de mostrarles lo que hacemos, ¿viste? Claro. Vos ya Y me decías que ya eras consumidora, ¿no? De fotografías y capaz que videoclips musicales. sí, no, o sea, la música, viste, siempre desde chica estuvo. ¿Y qué cosas que te llamaban la atención como espectadora de ese mundo musical que ahora pones en práctica como realizadora audiovisual y fotográfica? Y no sé, digamos, qué sé yo, la música en sí tiene toda esa cosa atrás, digamos, social, digamos, todos los cambios que tuvo durante toda la historia. Sí. Y nada, te da una libertad de explayarte en muchos sentidos, De recursos, ¿no? básicamente. No, y hasta humanas también. Sí. Me parece que influyó muchísimo en mi manera de ver el mundo en general, ¿viste? ¿Y cómo haces para reflejar el dinamismo y la energía que hay en un que se vive en un recital de rock en una imagen que es estática y que no hay? Y ¿A qué bueno, recursos apelás? esa es la vuelta que digamos, le queremos encontrar a la fotografía en vivo de música, digamos, con MAM Producciones, como encontrarle una vuelta, viste que vos abrís una revista Sí. y siempre está básicamente la misma foto. O sea, no quiero ofender a nadie, Sí. pero viste, es ¿Y como que cómo le encuentran esa vuelta? ¿A qué recursos no, recurren? es algo estético, viste, como no sé cómo explicarlo. O sea, vos estás en el Capaz que momento y yo, lo ves, sí, viste. estuve viendo mucho, capaz que mucho color, ¿no? En las Claro, o fotografías, también otras en blanco y negro. O también el blanco y negro lo usamos muchísimo, pero
porque lo veo también como algo medio teatral, ¿viste? O sea, como que veo mis fotos y veo también un poco eso, el tema de jugar mucho con las sombras o con las expresiones. Y con la luz del lugar, ¿no? También con los Claro, efectos que se sí. generan. Las sombras y la luz del lugar, obviamente. Vos sos autodidacta, ¿no? En la fotografía, ¿o estudiaste? Sí, hice el intento de Sí. estudiar, pero no funcionó. Bueno, pero te dio la base, ¿no? Como para... No, ni hablar. Igual, viste, cuando uno aprende por sí mismo, te da como más libertades. O Claro. sea. ¿Y quiénes son tus grandes referentes en lo relativo a la fotografía de rock? O de, bueno, de música en general. Ay, no, ¿sabés qué? Acá en La No. Plata sé que está, bueno, un gran fotógrafo que en realidad ya es proyectado a nivel nacional, que es Martín Bonetto, de la Sí. Rolling Stone, de Irrecuptibles. ¿Conocés Sí, su no. trabajo? O sea, hay varios fotógrafos, obvio, de acá y de afuera también. Sí. Pero así que diga, este es mi referente, ¿viste? Vas tomando un Como. poco de cada una. No, en realidad no, qué sé yo. O sea, me parece que la inspiración es lo que uno va consumiendo desde que es chico, ¿viste? Claro. Y el tema capaz de mirar documentales, o el simple hecho de, no sé, estar viendo en los 90 MTV y pasársela viendo videos, ¿viste? Creo Ya que eso tenés influye influencia, claro. un montón, ¿viste? En la estética, todo. O sea, Y me parece que es eso, la inspiración es lo que fui consumiendo durante todos estos años y supongo que de acá a 5 años va a cambiar eso, sí. porque voy a estar consumiendo otro tipo de cosas y porque también hay que ir actualizándose más o menos a lo que está pasando en la actualidad. Claro. Y contanos qué recitales has cubierto hasta el momento. Y mira, nosotros arrancamos el año pasado y tuvimos la oportunidad de que uno de los primeros recitales que cubrimos fue Ariel Pink's Haunted Graffiti, que fue Sí. increíble. Y nada, cubrimos, qué sé yo, Masacre. Tuvimos un par, o sea, ahora bien, Recitales así, también entonces a ¿viste? nivel nacional y más, no solo regional. No, sí, y tuvimos la oportunidad, no sé, de cubrir a Beach House, ponele, Sí. y un par de recis, porque, bueno, anteriormente estábamos hablando, viste, de que hay que ser medio caradura y mandarse, Sí. viste. Y nos pasó que una vuelta llamé al dueño de una productora de Capital y empezamos a charlar, le conté el proyecto, cómo venía la mano. Y nada, como que nos dio la chance de empezar a laburar con ellos, que es Indie Folks, que es una productora de Capital. Sí. Y bueno, nada, ahora ellos traen a Tame Impala, a DXX. Así que se te van dando oportunidades a Mal, partir viste, de... qué sé Bien. yo. O sea, miro para adelante y sé que vamos a poder sacarles fotos a Devendra Banhart. Ah, sí. Que Sí, viene van a. ahora en noviembre, ¿no? Claro, Sí. tenemos como todo un año increíble, viste. Pero hay que darse el tiempo a que sucedan las cosas. Onda, ahora tenemos toda una seguidilla de cosas increíbles y capaz que hace un mes estábamos súper estáticos, ¿viste? Y pensábamos que no pasa nada. Y, o sea, por más de que ahora lo tomes, ¿no? Como un hobby, como algo que surge a partir de un gusto tuyo, ¿crees que se puede vivir de esto? ¿Cómo es el tema económico? O sea, ni hablar. Los proyectos personales, Sí. digamos, tienen esa cosa de no de tomárselo en serio, pero que si querés podés vivir de lo que hagas, ¿viste? Sí. Pero nada, cuesta, como que ahora es todo tan inmediato en la vida, ¿viste? Como que haces un clic y ya tenés toda la información que creo que las personas Hay buscan, mucha me parece, competencia, ¿no? A tener nivel... esa inmediatez Sí. en todo lo que hacen. Y no es así. O sea, si querés que un proyecto funcione, le tenés que meter y meter y son años de que capaz no pasen las cosas Bueno, como pero a querés que futuro pasen. puede llegar Claro, a pero es resultar. eso, me parece que es meterle pilas y ganas y sí, se puede vivir de eso. No sé si es lo que yo quiero para mí, ¿entendés? Vivir de Sí, esto, sí. tal vez en años más.
más adelante. O sea, pero porque tampoco lo pienso de esa manera, ¿viste? Me gusta más que sea un proyecto como lo es ahora, que se va armando y no le pongo, ¿viste?, expectativas. O sea, lo voy haciendo y que salga Está bien. solo. ¿Y planes a futuro para la productora o para Y planes ya así te digo, a como nivel? que, viste, no estamos pensando así mucho en, uy, bueno, ¿y qué va a pasar? Y como creo que también tiene ese perfil que lo damos un poco en Facebook cuando ponemos las noticias y todo, como bastante relajado, digamos, eso, que las cosas sucedan, viste. Bien. Más en el ambiente de la música, nunca sabés. Ojalá que un día nos digan vénganse a Los Ángeles y le saquen a los Stones, eso sería Y genial. sería, sí. Pero bueno, vamos a ver, tampoco, viste, también pensamos bastante en alto, capaz que un día decimos, bueno, el año que viene, eso, vienen los Stones y podemos estar sacándole fotos. Y ¿Quién bueno, sabe? y sí, seguramente. A veces es cuestión de conocer a la persona indicada, viste. Sí. Por eso, nunca sabés. Bueno, muchísimas gracias, Amalia, por atendernos, por contarnos tu proyecto. Bueno, te agradecemos desde acá. Dale, les agradezco a ustedes. Gracias. Les mando un beso. Chao. Chao, chao.